este séptimo festival artístico en el Colegio Melania Morales, un colegio especial. Esto es como parte de la celebración de las fiestas patrias. Aquí hay de todo, aquí hay canto, aquí hay danza, aquí hay poesía, hay de todo. Los niños se han preparado muy bien este día para presentar sus talentos artísticos, culturales, ¿verdad? Estamos a nivel nacional celebrando de manera simultánea las 25 escuelas de educación especial, en saludo y en celebración a las fiestas patrias y al bicentenario de verdad de la liberación de Centroamérica. En esta escuela se desarrollaron bailes, cantos, concursos y mucha diversión, donde también se contagiaron los padres de familia que acudieron a ese acto cívico. Sí, usted sabe que ellos se alegran con estas actividades que hacen, o sea, la música también los distrae a ellos. Sí, sigo luchando con él. Lo quiero mucho. Mis niños son dos niños especiales que tengo yo. Y sí, me ha tocado duro la vida, pero aquí sigo adelante con ellos. A nivel nacional se cuenta con más de 25 centros especiales donde se atiende a niños y adolescentes con capacidades diferentes.